¡Ah, caray! ¡Qué lindos! ¡Qué guapos! ¡Qué alto, mi güero! ¡A sus órdenes, jefe 777! ¡Ay, joven! Por acá es donde se ingresa. Digo, se entra. Digo, se pasa. Legalmente a los United States de North America. Yes, sir. ¿Y por dónde se pasa ilegalmente, joven? No puede entrar ilegalmente al suelo norteamericano. ¡Ay, canijo! ¿Y los que están entrando trepando pared? ¿Por dónde? ¡Más para allá! ¡Más, más para allá! ¡Eres menos frijoles, mijo! ¡Hey! ¡Stop! ¡Cantinflas! ¡No puede entrar! Compadre, ¿tanto se demora, don Gil? Seguro se ha quedado dormido y está muy senil el pobre. Oye, ¿qué está haciendo Félix? No sé, se le fue el wifi. Se ha quedado pegado ahí en medio de la pista. Vamos a sacarlo antes que lo atropellen. Oye, Félix. Félix, ¿qué pasó? Se han robado la tapa del buzón. Y el guachimán no hay. Todito le he malogrado. Para nada sirvo. Ni mi relación cuido, por eso me dejan. No, no es tu culpa, Feli. La delincuencia está cada vez peor en este país. Así es, y además las autoridades nos han abandonado nuestra suerte. Así como te abandonó la Sulimar. ¡Compadre! Perdóname, compadre, yo no sirvo para consolar. ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? La Junta me va a despedir. No, tranquilo, Feli, nosotros te apoyamos. Sí, compadre, llama a la empresa para que repongan la tapa lo antes posible. Sí, ándale. No merezco tanta amabilidad. Como ya les dije, no sirvo para nada. No, tranquilo. Listo. Uy. A ver, Félix, pásame otro pedazo. ¿Félix? ¿Félix? Para nada sirvo, todita la enredo. Ya. Acabo de hablar con la municipalidad. Dicen que nuestro pedido será atendido en las próximas 96 horas. ¿96? ¿Y todo este tiempo el buzón se va a quedar sin tapa? Debería vivir en ese hueco yo, como el carachupa. ¡No! Tranquilo. Vamos al casete para que canse. Sí. Estás mal, compadre. Tranquilo. Compadre, me preocupa el Félix. Está hecho una porquería. Bueno, peor estaba el narizón saliendo de la casa de doña Francesca. ¿Lo volvió a chatear? Se le veía patético con sus florcitas en la mano. Bueno, ¿cómo duele el amor no correspondido, compadre? Bueno, tú más que nadie lo sabes. Ah, bueno, no tenías que hacerlo personal, pero sí, tienes razón. Perdón. Dejemos los temas tristes y que venga la alegría. Por favor, compadre. Sí. ¿Qué? Compadre. ¿Ah? Compadre. ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas del concurso de chela que lleva a los ganadores a visitar la fábrica? ¿La que tiene de degustación ilimitada? ¡Ganamos! ¡No, compadre! ¿En serio? ¡Es como un viaje a Disneylandia! ¡Es como estar en el paraíso, compadre! ¡No puedo creerlo! ¡Tengo ganas de llorar! ¡Bien! ¡A ver, pásame para ir la chapa! ¡Toma, compadre! ¡No, compadre! Padre, ahora que lo pienso, ¿tú crees que sea buena idea? ¿Cómo serán las degustadoras de la fábrica de cerveza, compadre?
Como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Perdimos un viaje a la fábrica de cerveza, pero ganamos un baúl lleno de tesoros. Aún no me explico, compadre, cómo han podido llegar todas estas cosas hasta aquí. O sea, ¿qué clase de gente bota cosas tan valiosas por el water? ¡No, nuestros vecinos pitucos, compadre! Oye, pero deben de tener unos waters enormes. No, creo que donde hemos estado es parte del alcantarillado de la ciudad, compadre. Por eso hemos encontrado hasta una llanta. Aguanta. ¿Me estás diciendo que nos hemos soplado toda la Lima? No. Solamente de las lomas y alrededores. Pero como dice otro dicho, a caballo regalado no se le mira el diente. Tienes razón, compadre. Ya quiero revisar todas las cosas que hemos recogido. Yo también, compadre. Y para acelerar el proceso, tú levántate acá y yo me lavo abajo, ¿ya? Después te desinfectamos los artículos. Listo. Entonces, cuando subas, trae los artículos de limpieza de la Charo, que los vamos a necesitar un montón. Bueno, vamos, compadre. Brindo por las noches en familia. Bailen y que siga la alegría. Rumba para festejar contigo. Compadre, se me acaba de ocurrir que algún día, cuando la situación lo amerite, podríamos poner una lavandería, compadre. ¡Tal cual, hermano! ¡Mira qué buenos somos lavando y no lo sabíamos! Todo lo textil, detergente y al cordel. Tal cual. Y todo lo sólido, lo remojamos en lejía y después su cepillada. ¡Somos unos genios! Es que nosotros sabemos adaptarnos a cada situación, compadre. Hermano. Mira cuántas cosas valiosas hemos sacado de la cloaca. Así es, hermano. Compadre. Esto es solo un montón de basura.